Bon dia. Vull començar la meva intervenció assenyalant la importància d'aquest debat, del debat sobre l'estat de la ciutat. Aquest equip de govern plural s'ha compromès, com ha manifestat l'alcalde, a celebrar cada any del nostre mandat. És una mostra clara de la nostra voluntat d'explicar i donar comptes a la ciutadania d'allò que fem i d'allò que volem fer. I és una oportunitat per a fer un bon debat, per a confrontar idees, propostes i projectes. I espere que siguem capaços d'aprofitar-ho. Les assegure, companys de l'oposició, mitjans de comunicació, ciutadania, les assegure... Fa mig fórem el dipositari i una confiança que els alacantins mostraren per a superar les dificultats, per a afrontar el futur, amb un govern on que ens unís als tres grups del govern municipal. Obliga l'oposició en la seva tasca imprescindible de allò que fem al govern. El cas arribat. La ciutadania ha volgut que s'acaben les majories absolutes i el bipartidisme. La bona i nova política se fa i se farà en base a coalicions, a l'enteniment entre la diversitat. I això, senyores i senyors, ha vingut per a quedar-se. I a més, des de Compromís considerem que és positiu que així no siga, perquè ja ha passat el moment d'hegemonies i prepotències absolutes. I s'han acabat. I s'han acabat perquè aquestes hegemonies han sigut el caldo de cultiu perfecte, la tormenta perfecta per a la corrupció, el malbaratament de recursos i l'opacitat, mentre que el pacte és la millor garantia front a la impunitat i front a l'abús. La bona política serà fruit del pacte i de l'acord, i en això a Compromís sabem molt. En això no es guanya ningú. Compromís és l'exemple i el resultat de la gestió de la pluralitat. Fa un any i mig ja que presentàvem amb els nostres socis de govern un acord que situava la nostra acció en una prioritat fonamental: atendre social i democràtica de la nostra ciutat. Atendre a aquestes persones tan castigades per la crisi i donar respostes públiques, unes respostes en aquesta crisi estafa que no foren les brutals, si dic, les brutals retallades en drets que hem patit en els últims anys. El canvi radica en una qüestió molt senzilla, però fonamental, nuclear: l'extensió dels drets i la finalització dels privilegis. Més drets i acabar amb els privilegis. Eixa és la pedra angular de la tasca d'aquest equip de govern per a poder afrontar la reparació ètica, econòmica, social que necessitava i necessita Alacant. I així ho han fet els meus companys i companyes de l'equip de govern. Així no ho han entès Miguel Ángel i Gabriel. I qui no ho ha entès, qui no ha entès que el llistó de l'ètica en aquest ajuntament havia d'estar molt alt perquè mos l'havien deixat per terra, perquè mos l'havien deixat per terra, no ha pogut continuar en aquest equip de govern. Perquè nosaltres, per a nosaltres, està per davant l'ètica que l'aritmètica. Fins i tot, encara que amb això, perdem la majoria en este plenari. I pensem que altres institucions, i li mire a vostè, senyor Castillo, haurien de prendre exemple i de govern. Acabar amb els xics i garantir els drets de les persones. Ixe és el camí que marca el treball rigorós, solvent, eficaç i compromès de les meues companyes del grup municipal, a les quals avui, així, públicament, a Maria José Puig, a Sònia Tirado, vull que agrair la tasca que estan fent en aquest ajuntament i en aquesta ciutat. Juntos, a través de les concejalies d'educació, igualtat, memòria històrica i democràtica, empleo, desenvolupament econòmic, sanitat, contratació, presidència i coordinació de projectes, les àrees de govern que lleva Compromís, estem logrando reparar la descomunal hipoteca econòmica, moral i reputacional que ha afectat a tantes i a tantos alicantinos. Juntos estem transformant ese horrendo mapa de les desigualtats en què s'havia convertit la nostra ciutat i lo queremos cambiar por un mapa de las oportunidades, que es lo que queremos que sea esta ciudad.
y somos conscientes que hay mucho trabajo por hacer, y tanto, y que algún error cometeremos, claro que sí. Pero venimos de donde venimos, y esta es una ciudad hipotecada económicamente por la mala gestión anterior. Esta es una ciudad, y lo tenemos que recordar, cuyo presupuesto municipal está intervenido. Nos lo tiene que bendecir Montoro antes de poderlo aprobar en este ayuntamiento. Y por eso tenemos un plan de ajuste. Y no porque nos haya tocado una tómbola, como parece que nos quieren hacer creer los señores y señoras del Partido Popular. No, es culpa del derroche y del desgobierno del mandato anterior. Pero saldremos, saldremos, porque esta ciudad, con el trabajo serio y eficiente, saldremos de este atolladero. Hemos dado un modelo de ciudad sin ley, que ha incendiado y enquistado muchos debates ciudadanos. IKEA, los horarios comerciales, la actividad de los graneles, el conflicto de los veladores, los terrenos liberados de las vías de Renfe, son todo problemas que ustedes, fíjense, arrastran desde los gobiernos del Partido Popular. Vienen desde ese modelo de ciudad sin ley. Porque para gobernar en favor de los amiguetes, este era el modelo que funcionaba. Siempre ganaban los mismos, siempre perdía la ciudad. La mayoría de los alicantinos y las alicantinas. Y ahora toca ordenar, poner reglas de juego claras y transparentes, iguales para todo el mundo. Y eso, obviamente, no es fácil. Y eso provoca resistencias. Y aunque desarrollaré más nuestra posición en el segundo turno de mi intervención, ya puedo avanzar que todas nuestras decisiones, las de mi grupo municipal, en estos temas van encaminados a seguir el respeto a la ley, el interés de la mayoría de la ciudadanía, la búsqueda de consensos y la voluntad de cerrar debates que no pueden seguir eternizándose y provocando frustraciones colectivas. Déjenme tan solo dedicar un momento a un tema que está de absoluta actualidad. IKEA, sí, IKEA. Tal y como se ha manifestado Compromís en estos días, queremos que venga IKEA. IKEA sí, pero desterrada del pasado de un proyecto ligado a la corrupción. IKEA sí, pero no para pegar pelotazos. Hay que pasar ya de especulaciones a una negociación presencial y transparente. IKEA sí, pero mirando que su acompañamiento en superficie comercial sea asumible por la ciudad. IKEA sí, pero respetando nuestros espacios naturales. IKEA sí, sin líneas rojas, con la voluntad. Todas las salidas a este tema. Bases de negociación por parte del ayuntamiento claras y coherentes con el interés de la ciudad. Esta es una ciudad que, frente a la cicatería y el maltrato del señor Montoro, la falta de inversión del Gobierno central en nuestra ciudad, ha logrado la segunda mayor importación europea a todo el territorio valenciano, gracias a una intensísima labor encabezada por la Concejalía de Coordinación de Proyectos. Hemos logrado 11 millones de euros para el programa DUSI, que transformará barrios en nuestra ciudad. Un proyecto común de este equipo de gobierno, que contará con actuaciones de rehabilitación del patrimonio, dinamización económica, memoria histórica, turismo, movilidad, eficiencia energética, cultura, inclusión social, trabajo local y apoyo europeo. Podría ser, después de muchos años de atonía inversor en esta ciudad, un ayuntamiento que invierte en esta ciudad, porque antes no se invertía en esta ciudad, porque eran incapaces de hacerlo, porque era mentira, no sabían gestionar este ayuntamiento. Y lo más duro fue que se pusieron además a recortar en los años más terribles de las crisis, cuando las familias, los trabajadores y las empresas más ayuda necesitaban para frenar la durísima bofetada de la crisis. Esta es una ciudad que aún un año y medio después sigue encontrándose sorpresa en los cajones, deudas millonarias y en los juzgados sentencias contrarias por valor de 23 millones de euros. 23 millones de euros, que se dice pronto. Frente a ello, nuestras concejalías apuestan por el control, la planificación y la transparencia. Y gracias al trabajo que estamos realizando, hemos pasado de estar en la cola de ciudades por la transparencia a poder cumplir en estos momentos con el 100% de los requisitos que marcaba la Agencia Internacional de Transparencia Internacional en su última actualización. Planificación, como la que estamos acometiendo a través del Plan de Ciudad, que ya fue presentado en el Consejo Social. Quiero anunciar aquí que llevaré el próximo martes a la Junta de Gobierno un plan que permitirá
una propuesta que permitirá iniciar los trabajos del plan. Este proyecto tiene la voluntad de marcar el rumbo de los próximos años, de hacer posible la ciudad que queremos, la ciudad que imaginamos, incluso de la ciudad que soñamos, del Alacant del futuro. Un plan de ciudad transversal que se acompañará de un plan de inclusión social que este Gobierno, de las manos de la Concejalía de Acción Social y de Coordinación de Proyectos, se plantea como un programa integral de actuación en materia de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. A través de la conexión con el y haciendo que lo estamos haciendo exhaustivo de la en la ciudad de Alicante, un diagnóstico de la exclusión social. Y además acompañados con el diseño del plan de sanidad, donde estamos ya en el territorio del plan del cementerio. Ya estamos trabajando en el barrio del cementerio después de décadas de olvido y de abandono. Respondemos así a una histórica petición de colectivos sociales alicantinos. Y esta es una gran noticia, y más todavía en esta semana que reivindicamos la pobreza cero. Recordemos, extensión de derechos frente a privilegios. Eso es lo que guía nuestro Gobierno y el trabajo en nuestras áreas, como el caso de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico y Social, que dirige mi compañera Sonia Tirado, tal como se evidencia en sus acciones, y más importante todavía, tal y como se evidencia en su presupuesto. Se ofrece a las personas una atención personalizada y adaptada a sus necesidades, con itinerarios de inserción e intermediación con las empresas. Se han descentralizado los servicios que prestan para acercarlos a todos los barrios, prestando una atención preferente a zonas que más lo requieren, como Zona Norte. Se han destinado 100.000 euros de fondos propios, de fondos municipales, para la creación de un servicio específico, estable y sostenible de atención e intermediación laboral. Y además se realizan programas centrados en personas con dificultades de acceso al empleo, personas mayores de 45 años, personas con diversidad funcional, así como el impulso de las mujeres para su entrada en el mercado laboral y el emprendimiento femenino. Además, centra este trabajo las actuaciones sobre los jóvenes, y ahí está el Plan de Empleo Joven, Ocúpate Alacant, o el Programa de Garantía Juvenil, todo ello con una inversión superior al 1.000.000 de euros para los jóvenes y las jóvenes de esta ciudad. Pero apostamos también por una ciudad de nuevas oportunidades. Por un lado, apoyando y complementando la promoción empresarial en colaboración con otras áreas municipales desde una perspectiva innovadora, como puede ser temas comercio online y turismo innovador. Y por otro lado, apostando por sectores productivos emergentes y de futuro en la ciudad, como pueden ser las industrias culturales y creativas, impulsando la creación de empresas y la profesionalización de un sector con mucha mano de obra sumergida. Y así estamos, diseñando en las Cigarreras, que tiene que ser un epicentro económico-cultural de la ciudad, a través del proyecto de la DUSI, este apuesta por las industrias culturales y creativas. Todo ello en colaboración con el resto de áreas municipales. Apostamos por nuestras pymes, incrementando la atención, formación y asesoramiento de los nuevos emprendedores. Aumentamos las oportunidades de internacionalización y la búsqueda de nuevas formas de financiación. Y como entendemos que la economía o es social o no es economía, potenciamos de forma pionera que Alicante sea un foco de empresas socialmente responsables, comprometidas con su entorno y con las personas. Personas preparadas para los próximos cambios legislativos, es decir, empresas que sean más competitivas. Estamos convencidos, y lo vamos a repetir a lo largo de hoy, que Alicante tiene futuro. Un futuro que debe pasar necesariamente por su conformación como ciudad innovadora, transparente y bien conectada. Y para ello trabajamos para posicionarla como un polo de atracción de la economía digital e innovadora mediante el desarrollo de infraestructuras y servicios. Es por esto que hemos proyectado el Matadero de Alicante como un centro público ideal para el impulso económico e innovador. Pero no nos jugamos solo el futuro en el ámbito económico, también nos lo jugamos en aspectos tan importantes como es la educación. Aquí, en la educación, nos jugamos poder revertir las desigualdades y nos jugamos el futuro de la ciudad. En la educación, área que lleva mi compañera María José Espuch, un campo de actuación que no podemos ni vamos a desatender desde el ámbito local. Nuestra ciudad, desde el año 2015, forma parte de la Red Internacional de Ciudades Educadoras, pero no nos limitamos solo a pagar una cuota de 6.000 euros.
Lo que queremos ser es un agente activo en la educación. Y en este marco de ciudad educadora es en el que estamos trabajando para dinamizar a los agentes educativos de esta ciudad, porque para nosotros los niños y niñas de esta ciudad tienen que ser protagonistas de las políticas educativas, tienen que ser protagonistas de este proyecto de ciudades educadoras. Tiene que ir finalizando. Le ruego generosidad. La proyección del absentismo escolar es una competencia municipal que queremos incorporar a un programa más amplio de intervención que abordará múltiples contextos de riesgo, acoso escolar, violencia de género entre adolescentes y, en general, problemas de convivencia de los centros. Y todo ello incorporando valores, respeto a la diversidad, la cultura de la paz, la igualdad y el sentido de la justicia. Y para reforzar esta labor, se ha incorporado a la Concejalía de Educación la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, anteriormente en Acción Social. Y ahora hablamos de igualdad, porque la igualdad ha dejado de ser invisible en esta ciudad. Hemos puesto fin a años de desinterés del Partido Popular, porque a diferencia de muchas localidades de nuestro entorno, esta ciudad no contaba todavía con un plan de igualdad, ni nadie estaba trabajando en ello. Y la Concejalía de Igualdad está trabajando muy duramente, con recursos limitados, pero con resultados muy alentadores, elaborando proyectos importantes y ambiciosos como el nuevo plan de igualdad para el personal municipal de ayuntamiento y organismos autónomos, que ya ha empezado a caminar, y el plan de igualdad municipal que guiará y orientará las actuaciones de este ayuntamiento para poder generar políticas de igualdad en la ciudad. Y en este sentido hay cosas que son prioritarias, a las cuales no podemos dar una respuesta urgente, y estamos hablando de la prevención de violencia de género y la atención a las víctimas, que es un ámbito de actuación prioritaria, y por ello se ha dotado el servicio jurídico del Departamento de Igualdad de personal especializado, que además atenderá también situaciones relacionadas con la vulneración del colectivo de personas LGTB. Desde la Concejalía se han puesto en marcha talleres para la sensibilización y prevención de la violencia de género entre adolescentes, de los que ya han participado más de 1 millar de chicos y chicas en nuestra ciudad. Y además, en coordinación con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se tiene previsto habilitar al menos 2 pisos tutelados en Alicante como recurso de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, y dentro de la apuesta decidida por establecer cauces de participación ciudadana en la política municipal, se constituirá el Consejo Local de Igualdad. Memoria histórica. Esta es además una ciudad que por fin se está reconciliando con la ley y con su historia, y está siendo la Concejalía de Memoria Histórica, creada por este Gobierno, la que, además de acometer el irrenunciable cumplimiento de la ley 52/2007, está dignificando el papel pasado de esta ciudad y sus gentes, con el programa Un Proyecto Fantástico y Precioso, Alacant, Ciudad de la Memoria. Contribuimos a definir con seriedad, con rigor, la identidad de una localidad absolutamente singular en el contexto de la Guerra Civil. Y lo hacemos, además, aprovechando el gran valor de nuestro patrimonio como una fuerza atractora, porque también la memoria histórica es fuente de dinamización económica y turística. A través de la Gran Ciudad de la Memoria vamos a rehabilitar el Centro de Interpretación de la Memoria de la Guerra Civil para poder abrirlo el año 2017. También acondicionaremos los refugios antiaéreos, donde tenemos el mayor patrimonio del Estado. Recuperaremos el conjunto defensivo del CAP de Lorta y pretendemos también rehabilitar y poner en uso de esta ciudad los antiguos depósitos de la Británica. Y además, dentro del programa de la DUSI, volvemos a hablar de actuaciones que coordinamos entre áreas, rehabilitaremos el Castillo de San Fernando, un tesoro de nuestra ciudad, para hablar de la memoria del siglo XIX. Y también esta concejalía tiene la misión de cumplir con la ley, y cito, con la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos, o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Y lo vamos a hacer, con los criterios aprobados unánimemente por la comisión creada al efecto, y sustituyéndola por nombres adecuados a la realidad democrática. Voy acabando. Por favor. A la recuperación de la memoria, Fem Ciutat. I a més, es retrobem amb el nostre passat i amb la nostra identitat per a poder projectar-nos en el futur, des de l'autoestima i des del coneixement d'allò que som i d'allò que volem ser. I és el mateix espírit que estem seguint des de l'Oficina de Promoció del Valencià, tornant a fer visible, útil i amb prestigi el valencià en l'Ajuntament i la ciutat. O què estem fent quan projectem les activitats del 9 d'octubre? O què és allò que fem quan tanquem ferides en la memòria com el reconeixement a Miquel Grau. I és així com estem donant exemple de bon govern,
actuant amb les emergències i treballant a llarg plaç, des de l'acord, el rigor i la solvència. Desterrem d'una volta per totes l'hipoteca reputacional que ja es troba. Imaginem, des de la planificació, l'Alacant del futur. Hem obert les portes de l'Ajuntament a molts col·lectius que fins ara les tenien tancades. Hem celebrat al costat de la societat civil molts dies especials i emocionants del calendari i hem estat en ells en moltes reivindicacions, seguint reparant allò que havien deixat tan deteriorat en la nostra ciutat. Però ho fem amb la capacitat d'impulsar projectes que fins a fa pocs mesos eren impensables en esta ciutat. Projectem, discutim. Avui per fi la tasca d'aquest Ajuntament se focalitza en transformar la societat en un sentit progressista, millorant l'oportunitat d'aquells a qui la crisi havia deixat arraconats, vapulejats. Hem de millorar les oportunitats d'aquells, hem de garantir la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones. I hem acabat amb la sensació de que aquesta ciutat tenia amo. Ara els amos de la ciutat són els alacantins i les alacantines. Avui Alacant és una ciutat més justa, més amable, més atractiva, més solidària. Hem avançat, sabent que encara hi ha molta feina a fer, però avui ho podem dir sense por a enganyar-nos. Alacant, la nostra ciutat, té futur. I és un futur que convide que puguem construir entre totes i tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, tractaré de cenyir-me al temps. És complicat. Señores del Partido Popular, no tengo mucho tiempo, tengo solo 10 minutos, entonces no voy a poder hablar mucho de lo que han dicho ustedes, pero además es que no voy a poder, pero tampoco voy a querer, porque hoy sobre todo, y lo he dicho antes, quiero centrar el discurso de Compromís en el futuro de esta ciudad. Y usted, y después de su intervención lo demuestran, cada vez están más fuera del futuro de esta ciudad, con lo cual hablaré muy poco de ustedes. Déjenme algún apunte, he oído por ahí que han dicho ustedes la palabra reality. Reality, acuérdense que eran los plenos en esta ciudad cuando estaba la señora Castedo. Eso sí que era un reality con todas las televisiones mirando estos plenos. Eso era el reality que teníamos en esta ciudad. Señor Barcala, desgraciadamente no les he escuchado ni una sola propuesta. Igual lo hacen en su segundo turno, no lo sé. Pero no tienen ni una sola propuesta en esta ciudad. Yo lo he dicho al principio del debate, confrontemos propuestas, debates, ideas. No tienen ni una. Ni una he escuchado en su primera intervención. Espero que en el tema de las calles no cambie aquello que le dijo usted un día a mi compañera, la concejala María José Puig. No se pregunte por qué cambian las calles franquistas, sino por qué se pusieron en un momento dado. Ese sigue siendo el criterio válido. Espero que usted sea fiel a estas palabras. Y por cierto, Clara Zetkin fue una de las primeras mujeres que luchó por nuestros derechos. Creo que es importante. Creo que es importante y creo que es mucho más importante que tengamos nombres dignos en nuestras calles, porque supongo que ustedes no querrán seguir teniendo nombres franquistas. Además de que se ha vuelto un poco exaltado con el tema del comunismo y soviéticos, no sé cuántos, no sé menos, pero yo supongo que coincidiremos que ni ustedes ni nosotros querremos tener nombres franquistas. Señora Giraldo, bienvenida como portavoz. Eso es lo primero que tenemos que decirle. Bienvenida como portavoz. Ustedes tienen una labor en estos momentos, y es una labor complicada, y es pasar de la irrelevancia política por la que está Ciudadanos en este ayuntamiento. Y es un reto. Y esa es la labor que tienen ustedes y que tienen ustedes como portavoz. Pasar de la irrelevancia política que es hasta donde han estado. Pero tienen oportunidad de hacerlo. Y yo les invito en los presupuestos municipales, en ayudar a sacar a este gobierno los presupuestos municipales, obviamente con sus propuestas también, sería un buen momento para que Ciudadanos empezase a aportar cosas en esta ciudad. Ahora, lo que ha dicho de al principio de nuestra legislatura, cuando tuvimos que garantizar una comida digna a niños y niñas de esta ciudad, pues mire, yo se lo voy a explicar, lo explicamos en su momento y lo explicamos en repetidas ocasiones. El Partido Popular dijo que estaba garantizado que se podía tener julio y agosto para que recibiesen por lo menos una comida digna a los niños y niñas de esta ciudad. No era cierto, estaba solo en el mes de julio.
i además hablan todos los niños y niñas que tenían que ser perceptores de esta ayuda del ayuntamiento, vimos que había muchos más que con los que se trabajaba anteriormente. Y lo hicimos sacando el dinero de debajo de las piedras, porque sacamos el dinero de debajo de las piedras a ver dónde había alguna partida que rascar, lo hicimos para julio, para agosto, para Navidad, para Semana Santa. Con lo cual, creo que en este tema tampoco están bien informados. Muy rápido, a los concejales no adscritos de este ayuntamiento, a los tránsfugas de este ayuntamiento. Señora Belmonte, normal que no le guste ni la política ni los partidos políticos. Todos la han tirado ya dos. ¿Van a gustar a usted los partidos políticos si le tiran de allí donde están? Yo creo, y ahora me pongo más, creo que ustedes no tienen idea política suficiente para ocupar esos asientos. Y creo, como han dicho antes, que lo mejor que pueden hacer es dimitir. Será lo más digno que pueden hacer. Tenemos, y lo he comentado antes, una ciudad de la cual hemos heredado muchos conflictos, de la cual hemos heredado esos incendios sobre los que yo hablaba. Y ahora toca reparar y poner orden. Y lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo en el tema del conflicto del donde todavía ya ha habido una moratoria de un año para que no haya nuevos locales con música, se van a instalar medidores y además hay más presencia policial en la zona. Insuficiente, pero hay mucha más presencia policial en la zona y lo están agradeciendo los vecinos. En empleo, señor Barcala, usted hablaba del empleo. Pues mire, nosotros creemos que cada persona que esté desempleada es un drama. Es un drama personal y es un drama humano. Pero en esta ciudad, en el último año, el paro ha bajado un 9%. Es mejorable, pero ustedes que han sido los campeones del paro y los campeones de la corrupción, se ha amortiguado el impacto del empleo, de la bajada del empleo en verano. Y Alicante no ha subido el paro ni en septiembre. Repito, está mejor, hay menos paro. Aún así, cada persona, cada mujer parada, cada joven que no encuentra trabajo, cada persona de más de 45 años que no encuentra trabajo, es un drama. Pero estamos mejor. Y empleo joven, lo volvemos a recordar, más de 1 millón de euros hemos invertido. Con esto lo decimos todo, porque no lo decimos con palabras, no lo decimos con gestos, lo decimos en los presupuestos municipales, que es donde hay que decir las cosas. Creo que tenemos que avanzar en determinadas cuestiones, el tema de los graneles del puerto. Aquí hay una discusión que no puede ser así. Aquí no es salud por puestos de trabajo. La salud no se cambia por nada ni por nadie. Ni la salud de los trabajadores del puerto, ni de los vecinos de la zona, ni de cualquier ciudadano de Alicante. La salud es absolutamente innegociable. A partir de ahí hay que trabajar para que esa actividad pueda ejercer en las mejores condiciones posibles, sin molestar a los vecinos de la zona y sin que cause obviamente ningún perjuicio para la salud. Pero la salud no se negocia, primero habla de los trabajadores y de los vecinos de la zona. Tenemos que trabajar para que se pueda hacer esa actividad con todas las garantías. No hagamos debates falsos. Aquí no vamos a cambiar nadie de trabajo por la salud de nadie. No sé cuánto llevo, señora. 7 minutos. El 30% aún. Queda. Perfecto, perfecto. Señores, y también creo que este es un debate en el cual tenemos que ponernos deberes colectivos y cuestiones que podemos reivindicar entre todas y todos. Y estamos hablando de inversiones. Como he dicho antes, ahora tenemos un ayuntamiento que invierte en su ciudad, cosa que no pasaba antes, porque ustedes eran incapaces y malos gestores. Pero necesitamos inversiones también de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central. Generalitat Valenciana, el túnel de la Serra Grossa, acabar la vía Parque y poder conectar Luceros con la estación de Renfe, donde saben que ya existe un túnel que habría que acabar, creo que son prioridades que todos los grupos de este gobierno, de este ayuntamiento, deberíamos ir de la mano. Y al gobierno central, que invierta algo, ya no le digo dónde, que invierte algo, que deje de marginarnos, que deje de castigarnos, que no se imponga un doble castigo. Además de la financiación autonómica, nos castiga a no invertir en esta ciudad.
Me acusaban que hablaban de valencianismo, pero no hablaba de Europa y de España. Europa. El proyecto de Alicante se mueve, con el que hemos conseguido fondos. La DUSI, 11 millones. Miren ustedes si hablamos de Europa. Pero hablamos con trabajo. Hablamos de verdad. Hablamos con proyectos de éxito que sacamos. Y de España, que dejemos de estar maltratados financieramente. No queremos ser más que nadie, pero tampoco tenemos que ser menos que ciudadanos. Ustedes se deberían sumar a esa reivindicación. No garantizar el bienestar de nuestras un reparto equitativo en la financiación. Señoras y señores, espero, y algunos tienen todavía una segunda intervención para poderlo hacer, que hablen de proyectos, que hablen de propuestas, que podamos contrastar modelos. Nosotros hemos tratado de hacer hoy eso. De momento, en la oposición no he escuchado absolutamente nada que se parezca a debatir modelos, a debatir propuestas. Será porque ustedes son cada vez más parte del pasado y será porque este gobierno lo que quiere hablar es sobre todo de futuro. Muchas gracias.